El proceso de reincorporación lo vamos a sacar adelante, vamos a seguir dándoles apoyos, vamos a lograr que sean más del 85% de los que hoy en día están en el sistema de salud, vamos a lograr que sean más del 85% que son los que hoy en día están en el sistema de pensiones, vamos a seguirle garantizando al 100% de ellos un apoyo financiero, vamos a lograr que la totalidad de ellos estén con un sistema de ingreso, de ingreso estable, pero no podemos pretender que el Estado llegue a los territorios en 3 años. Eso simplemente no hace ningún sentido. Claro, no, eso queda claro y desde luego el problema de que no hay Estado es casi estructural, histórico en Colombia. Pero en el caso del acuerdo de paz, el acuerdo de paz precisamente se hizo por eso, porque no hay presencia del Estado, porque había que implementar el Estado en esas regiones. Pero la gran pregunta que yo le hago es, bueno, ustedes están haciendo su trabajo, pero resulta que hay un deterioro por X o Y razón, deterioro, porque sí hay un deterioro de la situación en las regiones, ¿sí? Seguridad, inseguridad. En el caso de los 11 muertos asesinados en la zona de Ituango, uno de ellos sí en una zona del ETCR, o sea, es una pregunta que nos hacemos mucho, o sea, que yo entiendo que usted haga su labor, se lo entiendo, pero hay un problema de seguridad y de asesinatos a excombatientes, que infortunadamente le ha tocado a usted frente a. ¿Qué puede decir usted frente a ese tema tan lamentable? Porque si es Claro. lamentable. Con gusto, María Jimena. Y yo puedo decir varias cosas. La primera es que este no es un tema que para la administración del presidente Duque sea un tema secundario. Este es un tema de la mayor y absoluta prioridad. Y ahorita les voy a explicar por qué. Lo segundo es que quienes han pretendido decir que en esos homicidios existe negligencia o algún nivel de participación de entidades del Estado, son unos mentirosos irresponsables. Entonces, ¿qué es lo que no ha sucedido aquí? No ha sucedido que haya ni una vista gorda de parte del gobierno, ni que haya habido ningún nivel de complicidad, y quienes dicen eso son unos mentirosos y unos irresponsables. ¿Qué hemos hecho nosotros? Primero, el presidente pidió que a esto le diéramos el mayor nivel de prioridad. Ahí participamos en una mesa de análisis de las condiciones de seguridad de los excombatientes, todas las entidades del Estado que tienen responsabilidad en seguridad: Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Especial de las Fiscalías, la Unidad de Inteligencia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, todas las 20 entidades, y periódicamente, constantemente nos estamos reuniendo para mirar cómo va la evolución en cada una de las regiones.